Hola a todos, soy Jonathan Cacique, estoy en el área de St. Cloud en la comunidad de Lakes Art Harmony con la constructora John Hunts. Y esta casa que les voy a enseñar el día de hoy es muy bonita, es bastante amplia, tiene 3 habitaciones, 3 baños completos, un espacio, un flats room, estacionamiento para 2 vehículos y es el modelo Verona. Aquí en la entrada tenemos estas piedras, todo este espacio, esa ventana grande. Muy amplia esta casa, ya la van a ver por dentro. Esta comunidad, Lakes Art Harmony, tiene muchas cosas que les va a gustar. Hay campo de golf en la comunidad. En la escuela muy buena, súper cerca. Dentro de la comunidad hay restaurantes, tiendas, supermercados. Aquí en la entrada de esta casa tiene cerámica y losa, tiles en la casa, y madera en algunos espacios. Este es el flats room, que en este caso lo están usando como un bar o una sala de ver tele. Ustedes pueden convertirlo en una oficina, aunque así como está sería perfecto porque nos falta una tele más grande y aquí es donde nosotros podemos venirnos y disfrutar un buen juego o nada, solamente nuestro espacio para relajarnos. Aquí colocaron un bar, muchos vinos, copas, una tele, unas cocteleras. Ese backsplash que colocaron en esta pared es impecable. Todo esto son mejoras que ustedes pueden hacer, ¿ok? Esto no va incluido con la casa, todo esto son mejoras que ustedes pueden colocarle. La constructora pues muestra aquí todas las opciones que ustedes pueden colocar. En el precio base ellos entregarían este espacio, el flats, simplemente el espacio. Pero si ustedes quieren colocar esta barra, este tope de cuarzo con esos gabinetes, estos muebles y este backsplash, ellos le dan la opción. Justo acá, cuando salimos de acá, a mano izquierda tenemos este baño. Algo que me gusta de esta constructora es que ellos en esta comunidad colocan la losa o el tiles hasta el techo, lo que serían los baños. Muchas constructoras lo dejan a mitad de pared o a 3/4 de pared. No entiendo por qué, porque se ve más elegante. Bueno, muchas constructoras para reducir costos, ellos no. Aquí tenemos este closet de lencería, justo al lado del baño. Y aquí salimos otra vez a lo que es la entrada principal. Esta puerta es la que lleva hacia el área del garaje. Estacionamiento para 2 vehículos. En este momento, bueno, la constructora tiene cargando acá los carritos de golf que usan para recorrer la comunidad. Esta comunidad, todos los vecinos, es como por ley, tienen que tener un carrito de golf para comunicarse para la comunidad, para ir hacia la entrada donde hay como restaurantes, tiendas, hay una pizzería, para ir a jugar golf. Si son amantes del golf y quieren vivir en una comunidad de golf, esta sería perfecta. Como este lindo candelabro que está acá en la isla. Miren esta cocina, me encanta, está bellísima. Topes de cuarzo, gabinetes marrones, todos los electrodomésticos que tenemos acá son de la línea Samsung, estufa, microondas, los gabinetes blancos, estos detalles con luz allí incorporada, se ve súper bien. Esta comunidad, Lakes Art Harmony, es una comunidad 55 plus, 55 más. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas que compran y viven acá deben tener al menos 55 más o estar bien cerca. Si están en los 49, 50 y quieren una comunidad, sí, a lo mejor no, casi siempre hacen una excepción. Miren este detalle que colocaron acá. En estas comunidades pueden vivir personas menores de 55, pero los dueños de la casa, al menos uno, tiene que tener 55 o estar bien cerca a los 55. Lo que sí no dejan por ley es que menores de 17 años
vivan en la propiedad. Sí pueden visitar, pero algunas comunidades de estas 55 más tienen restricciones de 30 días, 60 días, 90 días al año por niño. Algo que me gusta acá, esto que se está usando mucho, que dejan los colores de acá de un color y el resto de la cocina en otro. En este caso, vemos que en la isla colocaron ese color expreso, ese marrón, y el resto de la cocina es blanco, los gabinetes. El Bash Plaza está bellísimo. Todos los detalles en esta casa. Como siempre, John Hans se destaca en nuestros videos que publicamos. Esta constructora siempre hace muy buen trabajo en las casas modelos, escogiendo los mejores diseñadores de interiores para hacer estos acabados, estas decoraciones. Miren ese mueble ahí que colocaron para la tele, se ve bellísimo, con todas esas repisas para colocar decoraciones. Me gustan estas puertas corredizas, las pueden abrir completas y convertir todo en un solo ambiente. Miren desde acá, mi parte favorita. Desde acá ustedes abren todas las puertas y convierten la casa, que es un open concept desde la entrada, la pueden transformar en un open, un espacio completo abierto junto al patio. Si hacen una piscina acá, sería perfecto. Aquí tenemos esta fuente decorativa que está apagada, pero ella bota agua por acá y hace la forma de una cascada. Acá, bueno, no sé si lo logran ver en el video, pero acá está el campo de golf. Aquí el vecino se colocó su piscina. Ella vive, gente. Miren la parte de atrás. Todo esto es decorativo. Esto vendría en la casa, la entregan con los pavers, pero donde está el lena ahí cubierto, ¿ok? Todo esto hacia acá sería grama. Lo único que pues esta es una casa modelo y la constructora la colocan como para que tengan una idea de las cosas que ustedes pueden hacer. Algo que hace esta constructora también es que ellos dejan las conexiones eléctricas y de agua para hacer estas cocinas de exteriores. En este caso, tienen la opción también de construirla con ellos o después que la entreguen en la casa. Ustedes mismos contratar a una compañía para que le hagan su cocina de exteriores. La campana. Aquí donde, bueno, ahorita estamos. Está empezando el verano acá en el centro de la Florida. Esto quedaría perfecto con una cerveza, unas coronas ahí bien frías. Haciendo publicidad aquí en la Corona. Y nada, disfrutar este rico clima que nos regala la ciudad del sol. El estado del sol, perdón. Vamos a cerrar acá. Ah, qué rico que estamos en aire. Antes de continuar para la habitación principal, que está justo aquí a mi izquierda, vamos para las otras dos habitaciones. Miren, me encanta. Está muy lindo este detalle que colocaron acá. Ese cuadro. Antes de continuar con la habitación principal, vámonos por acá. Aquí tenemos dos habitaciones, el área de lavandería y un baño. Esta es una de las habitaciones. Me gusta mucho esta casa porque tiene tres baños completos. Normalmente hacen dos baños y medio. Closet. Pero el tercer baño siempre, como que no es común tener tres baños en la casa. O sea, en casas de un solo piso con tres habitaciones, siempre vemos que la dejan con dos baños. Este espacio, esto es una habitación, lo convirtieron en una oficina. Tenemos el closet. O sea, lo dejaron como una oficina, pero pues esto es una habitación. Solamente como para que, como les he repetido en el video, durante el video, para que tengan una idea de qué pueden hacer en su casa. Estas dos habitaciones que acabamos de ver tienen una alfombra. Está el pasillo para salir nuevamente a donde está el comedor, pero aquí está el baño. Tope de cuarzo, venetes marrones, el área de la tina. Tenemos la losa hasta arriba, hasta el techo, que
me gusta eso. Muchas constructoras dejan esa losa hasta mitad de pared. El área de la lavandería. Muy importante. Normalmente, esto es una mejora, hay que pagar para que coloquen esto, pero esto lo entregan acá. Y es muy, muy útil. Pues, bueno, las amas de casa saben que eso es súper útil para hacer aseo en la casa. Si uno llega, te ensucia un zapato, lo puedes lavar allí o para cualquier cosa. Lavadora y secadora de negro de la línea Samsung. Muchas gavetas de almacenamiento. Ahora sí, vamos a la habitación principal, que está bellísima. Miren esta habitación. Aquí tenemos el mismo piso de madera que vimos en el flats al principio del video. Pero me encanta esta habitación porque mira, tienen esta ventana que se queda hacia donde está el lanai. Dos ventanas más que están en la cabecera de la cama y dan hacia la parte de atrás de la casa. Miren lo amplia que es, lo grande que son estas mesas de noche. Una cama tamaño king y todo el espacio que todavía queda. Todo este detalle que colocaron en el techo. Este candelabro dorado está bellísimo. Acá vemos que tienen esta casa, no sé si lo mostré, pero alrededor de toda la casa vamos a ver speakers o cornetas. Eso es opcional, ¿ok? Ustedes si quieren lo pueden colocar o decirle a la constructora que solamente quieren las conexiones y después ustedes colocan las que ustedes quieran, o simplemente no pagar por eso y no colocarlas y colocar Alexas por toda la casa. No, es una broma. Aquí tenemos este el área de lavamanos del baño principal, dos lavamanos con sus espejos, el área de la ducha. Por aquí estoy yo, los saludo, hola. Por acá está el closet. Amplio. Y el área del inodoro sanitario, un amplio closet. Y bueno, con esto llegamos al final de este tour. La casa está bellísima, me gusta mucho. Los veo en los comentarios si a ustedes les gusta o no. Aquí tenemos esta puerta que es la donde está la unidad de aire acondicionado. Si a ustedes les gustó tanto como a mí este modelo, estos acabados que vimos aquí el día de hoy, miren esta belleza, la vista que tenemos acá. Bueno, no se olviden darle like, comentar, suscribirse. Soy Jonathan Cacique, su realtor del estado de la Florida, y nos vemos en el próximo tour. Chao.